Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos y bienvenidos otra vez a The Lío Sons. Como siempre, un placer el poderlo compartir con todos vosotros y un lujazo que estéis ahí perdiendo un poquito de vuestro valiosísimo tiempo con este juego que tiene tanta emotividad y tantos sentimientos. Un juego que nos hace pensar y que nos muestra una serie de historias que, la verdad, llegan al corazón. Llegan al corazón por lo que tienen que sufrir, lo que tienen que pasar los personajes. ¿Recordáis que estamos en el capítulo 4? Tenemos que continuar en él. Hemos visto la parte que tenía que ver con Emma. Sabemos un poco acerca de que Emma dejó la universidad donde era profesora, o por lo menos, entre comillas, daba alguna que otra clase, y porque su intención era irse a, creo recordar que decía que era Inglaterra, es que llevo unos días sin jugar, y la idea era escribir un libro. En el tren, uno de los personajes, que resultaba que era un antiguo alumno suyo, nos mencionaba que había pasado más de un año de eso. Entonces, vemos cómo, como mínimo ha pasado un año, como mínimo ha pasado un año, y hay que tenerlo en cuenta en todos los personajes, ¿eh? No solamente en el caso de Emma, sino también en el caso del artista y también de Vilma, de Franz, que no me sé liar el nombre, Franz y Vilma. Vamos a, antes de continuar, vamos a darle con la herida de conexiones. Porque esto es algo que no hemos visto en bastante tiempo. Mira, tenemos a sala de episodio 4, Leos. Esta en teoría es Vilma. Querido Arthur, qué inspirador. Sala del episodio 2. Episodio 1, episodio 2. Menú principal. Y nos faltaría el 3. No parece. Este es Arthur Caban, que estaba con esta, que ya estaba loca por él. Y este es el episodio 2. Ah, vale, que vamos con ella. Pasamos con ella al episodio 2 y del episodio 2 vamos al 3. Muy bien, ahora entiendo, ahora entiendo. Música para el corazón. La canción emociona a todo el salón con la composición apasionada de Vilma. Sin rastro. Arthur Caban, habitual en actos sociales, parece tener otras cosas que hacer. Tal vez quedar con cierta compositora. Tararera. Ni el cliente más serio escapa de las seductoras melodías de la canción del león. Y esta exposición prolongada. El primer cuadro notable de Franz, retrato de una joven compositora. Tras su exposición, se le enviará a Leos. Fíjate, se le enviará a Leos. Eso no lo sabía. Me parece a mí que me voy a ir. Porque a lo mejor me va a decir cosas del 4, del episodio 4, que todavía no sé. Va a hacer allí algún que otro spoiler. Vamos a darle a continuar. Bueno, entonces vimos, hablamos con Theodore, nos explicó todo el rollo acerca de toda la historia acerca de Emma. Recordamos que son matemáticos, contaba un chiste, que por cierto, desde aquí un saludo a Maramameaos, porque ese chiste, el cual yo no había pillado al principio, dejaste un comentario indicando de que tenía que ver con números positivos y números negativos. Ahora que lo piensas, sobre todo cuando lo he escrito, pues tiene sentido. A eso se refería. Así que muchas gracias y muy aguda, por haber entendido el chiste. Bueno, has comentado de que lo habías escuchado ya. Pues oye, pues genial. Yo, la verdad es que las clases de matemáticas nunca se me ha dado bien, pero nunca he escuchado chistes. Lo único que se me daba bien eran las ecuaciones y me gustaban. Y ecuaciones químicas, más todavía. Es de lo poquito que puedo medianamente recordar. Vale, vamos a lo nuestro, vamos al granjero, vamos a hablar con él. Disculpe, ¿sí? ¿Toca la armónica o solo le saca brillo? ¿En serio? Yo pensé que este iba a hablarnos de su historia. Bueno, pues, disculpe.
Franz Marquez, ¿lo conoce? Vale, sí, ahora van a hablar acerca del artista. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Y su obra. De hecho, bastante bien. Ahora no solo. Aunque no nos conocemos. Yo diría que el granjero. El granjero va a por Vilma. Sí, yo creo que sí. Y va a ser la última de las historias. Unos meses antes. Tararea. Esta copia está quedando muy bien. Ah, está copiando un cuadro. Gret exhibirá mi último retrato esta noche en el salón. Estoy orgulloso de ti. Gira el cuadro antes de que lo vean. Escóndete, quizá Market te conozca. Sigue como si no estuvieran. Ah, vale, gira el cuadro antes de que lo vean. Escóndete, quizá Market te conozca. Sigue como si no estuvieran. Gira el cuadro antes de que lo vean. Ah, que este está haciendo una copia de su cuadro. Verás que no era fácil. Verás que no era fácil. Él estaba haciendo una copia del cuadro de Market. Seguro que el retrato es soberbio. ¿El mismísimo Market? ¿Otra exhibición? Más trabajo para ti, amigo Paul. Gracias por invitarme, Market. Sujételo. ¿What? Cáspita. Macho, tío, me he perdido completamente. Tengo que esconderme. Esta vez no se escapará. Oh, oh. ¡Alto, Weber! Ya le tengo. Madre mía, qué desastre. Tenía que haber corrido. No he corrido, no he corrido. ¡Alto! No hay escapatoria. Es que me he quedado completamente descolocado, tío. No sabía yo quién estaba hablando. No tenía ni idea de quién estaba hablando en ese momento. No sabía yo que... No sabía yo que era este personaje. Que tenía que manejarlo. Venga conmigo. Oh, oh. Vale. Coincidí con los Market a menudo. A ver, entonces... Está claro que la historia tiene una ramificación completamente opuesta, en la cual este personaje, que no sabemos ahora mismo quién es, el gordo este que estaba haciendo esa copia, en la cual se esconde. Aquí a nosotros nos acaban de pillar en la cárcel, seguramente. Pero no despertaba su interés. Era invisible para ellos. Quizá porque soy muy extrovertido. Me dije que eso cambiaría. ¿Entonces es artista callejero? ¿Copia cuadros famosos para los turistas? Algo así. ¡Anda, es este! ¿En serio? Fíjate, con el... Como lleva el sombrero no lo había reconocido. Las primeras obras de Market no eran tan refinadas como sus últimos retratos. Fue como un fenómeno repentino. Quiero pensar que sus allegados, sus meceras... Greta Lasnichak e incluso humildemente yo lo ayudamos en su éxito. Nunca nos presentaron oficialmente, pero le hice notar mi presencia. Unas semanas antes. Vaya, fíjate, es que lo veo sentado y no... Y pensé que no... Que no era... No se ve igual. Pero ahora sí. Sí que se ve igual. ¿Será aquí? Ahí está, Gustav Klim. ¿Esa es Vilma Dorf? ¿Podría ser la Nietzsche, la crítica? Ahí está Market. Ahí está Market. Ahí está Gustav Klim. Jijiji. Así es, en compañía de su mentor, el profesor Kaban. Mentor. Esta es ella. Creo que están aquí los dos, son estos dos, ¿no? ¿Podría ser la Nietzsche la crítica? Claro que es Fräulein Lasnichak.
Todos la conocen. Patán. ¿Qué me ha llamado? ¿Quién es ese? ¿Un artista fracasado? ¿O un mendigo? ¿O ambas cosas? Sí, es aquí, sin duda. ¿Qué público tan distinguido? Uf, así vestido, pareceré un asno entre puras sangres. Necesito un disfraz, el hábito hacia el monje. Perchero. No creo que a nadie le importe prestarme esa chaqueta. Ah, tiene mejor pinta ahora, ¿eh? Cielos. ¿Quién es usted? Fase, coleccionista. Soy coleccionista. ¿De qué? ¿Piojos? ¿Qué? Tampoco me interesa. Para su información, le acabarán echando si sigue deambulando por aquí con esa ropa. Ponerme más capas no me ayudará a encajar. Vale, pues... vamos con Clint. Necesito el toque final. ¿Una corbata, quizá? Una corbata. ¿Quién es ese? Desde luego no encaja aquí. Camarero. Pañuelo con una. Se ha hecho un pañuelo y da la sensación de que es una corbata. Casi alta costura. Disculpe, creo que me había dejado la copa. Aquí tiene Menger. Salud. Ahora sí que... ahora sí que da el pego, ¿no? Querido Gustav, ¿sí? Es un placer conocerle. ¿De qué conoce a Frank Market? Igualmente, Herr... Weber. Paul Weber. Ah, sí. ¿De qué conoce a Frank? ¿Sabe quién es el último modelo Market? Bueno, yo lo descubrí. ¿No estaba cuando le presenté? Me temo que mi tía estaba muy enferma. Ese día. Cuánto lo siento. ¿Sabe quién es el último modelo de Market? No quiere decírmelo. Pero lo veremos en breve, ¿verdad? Disculpe. Buenas noches. Madame. Buenas noches. ¿Le conozco? ¿No me recuerda? Lo siento mucho, pero no lo recuerdo. Lo siento. Yo tampoco me acuerdo de dónde nos conocimos. Si lo hace, dígamelo, por favor. Tengo que averiguar más sobre Fräulein Lasnitschek. Es un falsificador, ¿eh? O sea, este tiene que dar el pego. Parece que la inauguración tardará un poco. ¿Usted otra vez? ¿Recuerda dónde nos conocimos? Lo siento. Yo tampoco me acuerdo dónde nos conocimos. Tengo que hablar con este. Tengo que hablar con este. Tengo que averiguar más. Clint. Gustav, ¿sí? Disculpe, sí. ¿Sí? Disculpe. Vaya, pues con el único con el que puedo hablar es con el camarero. ¿Más vino, Menger? Sí, por favor. Gracias. ¿No sabrá usted cosas sobre los invitados? ¿Qué quiere saber? ¿Podría contarme algo interesante sobre Market? ¿Suele trabajar en eventos como este? Sí, cuando no trabajo en el café. Ah, este es el del traje. Intento ceñirme a eventos de importancia cultural. ¿Cómo sabe que lo tiene? Importancia cultural. Tiene que estar de broma. No tiene más que mirar a la gente que hay aquí. La creme de Viena.
La última vez que los vi congregados fue en el cumpleaños de Herr Klim. Ah, interesante. Sí, ¿verdad? Bueno, gracias. Cumpleaños de Klim. Tuvo que estar allí. Interesante. Sobre su cumpleaños... Ah, sí. ¿Recuerda que hablamos de trabajar juntos? Ah, se refiere al grupo de modelos desnudos. Oh, sí. Ya le hablaré sobre mi disponibilidad. Necesito más querubines. Uf. Por poco. Disculpe. ¿Usted otra vez? ¿Recuerda dónde nos conocimos? Nos conocimos en el cumpleaños de Gustav. Ah, había mucha gente. Perdone mi mala memoria. No se preocupe. ¿De qué quería hablar? Me preguntaba... ¿Qué he hecho recientemente? ¿El último modelo de Market? ¿A quién pintará Market ahora? ¿A qué se dedica últimamente? Oh. Es una pregunta bastante personal, ¿no cree? Lo siento, es solo que estoy deseando leer su próxima crítica. Ajá. Bueno. ¿Algo más? Hábleme de... Entre usted y yo, ¿sabe quién es su último modelo? Pronto lo sabrá, ¿no es así? Sin embargo, se rumorea que fue un modelo complicado. Le contaré que es alguien conocido. Oh, qué interesante. ¿Algo más? Hemos ha contemplado la idea de visitar Berlín. Hemos. Hemos contemplado el visitar. Va junto con ella, ¿eh? No me diga. Sí, para ampliar su perspectiva. Lo necesita. La dejo tranquila. Disculpe. Vale. Creo que van a empezar. Siga pintando, Market. Juntos nos haremos ricos. ¿Vende usted arte? Vendo cuadros, sí. Sí, tengo galerías. No, solo soy un admirador. ¿Yo? No. Solo soy un admirador. ¿Hacerse rico juntos? Solo fantaseaba. Entonces, perdóneme. Uff, ha faltado poco. Últimamente me centro en Market. Sus obras no se venden tan bien, Herr Klim. Ya que nadie sabe lo que puede pasar mañana, voy a confirmar lo que ya sospecha. ¿Soy falsificador? ¿Copia obras para venderlas como si fueran originales? Solo las más exquisitas. Últimamente no sirven más que basura. Solo copio lo mejor. Entonces habrá copiado más de un Market. ¿Cómo no? Market es un sueño hecho realidad. Copié varias de sus primeras obras. Y se las vendí a unos simplones turistas ricos. Pero... Ahora tengo que hablar yo. Se ha arrepentido de sus actos, pero hay pocos turistas últimamente. ¿Ha decidido centrarse en su propia inspiración? No lamento nada. Mis copias son perfectas. Ponga una junto a una obra de Market. No sabrá distinguirlas. Lo siento. ¿Qué decía? Se superó a sí mismo. Y por desgracia, a mí. Ah, amigo. Se superó a sí mismo y entonces ya... Él ya no podía llegar hasta su nivel. Damas y caballeros, acérquense, por favor. Es el momento de desvelar la última obra de Franz. ¿Quién será? ¿Alguna idea? Retrata a personas de todo tipo. Es imposible saberlo. Creo que era él mismo, ¿no? Nos había hecho... Lo último que vimos de él era que él se hacía un dibujo a sí mismo. De él. Pero dicen que tiene aventuras con todas sus modelos. Lo que esperas es que te pinte a ti. Bueno, sería un honor, claro. ¿En serio? Y esta es... Esta es ella, ¿no? Es... Greta. Enseguida supe que nunca sería capaz de copiarlo. ¿Ha visto sus cuadros más recientes? Sí. Su obra se ha vuelto más oscura. Como si la luz hubiera dejado este mundo.